Good evening. Good evening. Good evening. How's it going? How are you doing today? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Good evening. I'm fine, thank you. How are you? Terrific. Thank you for asking. What about the rest? How are you doing? I'm fine. That's perfect. About a little tired. A little tired. Oh, yeah. I understand. A heavy day. A lot of work. Yes. Wow. But yeah, it's only 1 hour class and then you got to sleep. Yes. That's fine. Okay. Well, so I don't know if you did the exercise yesterday. No sé si completaron la conversación con las preguntas. Janet, ¿tiene hola, la... hola Flor, hola, hello, hola. Hi. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí, dígame. Recibí en el chat que no estoy completando mis lecciones y que voy bien atrasada, que tendríamos que haber iniciado la lesson 4. Pero no sé, yo miro que voy al día con lo que usted nos va dando. Con la 4, le dicen que, ¿en cuál está usted? Porque ahora vamos a terminar la 3. No, yo ya hice varias de la 3, pero lo que me extrañó es que me mandaron ese mensaje por WhatsApp donde decía de que estoy atrasada y que esta semana tuvimos que haber iniciado la 4. Uh-huh. Sí, la vamos a iniciar ahora, la 4. Ah, vaya, entonces no voy atrasada, ¿verdad? No, no, está bien. Lo que pasa es de que sí, lo que le dicen que debimos haber iniciado la 4 es porque la vamos a iniciar hoy martes. Bueno, okay. Eso, hoy martes, porque ya solo nos quedan la 4 y la 5 y ya luego el examen y todavía tenemos... O sea, vamos bien, porque el curso solo son 4 semanas y son 5 lunes. Y si hoy vamos a empezar la 4, vamos. Ok. Uh-huh. Thank you. Sí, no se preocupe. Vamos a empezar la 4. Ya para el viernes, yo esperaría que ya tengan completado sus ejercicios hasta la sección 4. Y si se pueden adelantar, adelántense para evitar, ¿verdad? Pero vamos bien. Uh-huh. Hola, ¿alguien más que tres manitas por ahí? Díganme. Sí, teacher. Bueno, en mi caso es más que todo por el trabajo, que no me está quedando mucho tiempo. Como son casi 13 a 14 horas que trabajo, pues solamente vengo, solamente me cambio de ropa, alistar la clase y luego ver si avanzo con la tarea y luego descansar. Pero este jueves es mi día libre. Y no sé si cuánto tiempo tengo para ponerme al mismo nivel que los demás. Tiene la plataforma hasta las 24/7, entonces si puede, son poquitos ejercicios, trate de completarlos el jueves y si tiene problemas con alguno, escriba. Si no quiere escribir al grupo, me puede escribir a mí para ayudarle, para que se ponga al día. De acuerdo. Uh-huh. Thank you, teacher. Ok. A ver, tengo a Oscar también. Pregunta es igual que la de la compañera. Yo también recibí el mensaje de que debo de ponerme al día sección 4. Sí, la sección 4 se termina esta semana, la sección 5 se termina la otra. Entonces, sí vamos al día, a veces es como presionar un poco, ¿verdad? Pero sí vamos bien. Ahora empiecen a trabajar la sección 4 el día de mañana, pues porque si ya terminaron hasta la 3, van bien. La 4 la vamos a empezar ahora. Normalmente se hace un repaso antes del examen, entonces por eso se va dejando como más tiempo y se va avanzando más rápido. Pero al ritmo que vamos, yo veo que ustedes van bien, están haciendo bien los ejercicios y
en lo personal, prefiero que vayamos despacio, pero que todos vayamos entendiendo, que cubrir todo de un solo y que se queden con dudas. Pero sí vamos bien con los contenidos. Y esta semana terminamos la sección 4 y esperaría que ustedes también terminen los ejercicios de la sección 4 para el jueves, viernes, y estarían al día. Ok, gracias. Sí, hace poco estaba haciendo un ejercicio todavía de la sección 3 para ponerme a ritmo con la 4, ya solo me faltarían quizás. Complicando un poco. Sí, sí, no, cualquier cosa escriban, ahí estamos para ayudarles, para que se pongan al día, porque a veces empieza a dar errores, entonces, pero ahí estamos para apoyarles. Ok, gracias, Miss. Ok, Janet, ¿tiene la manita levantada por ahí? Ya no, Miss. Ah, ok, se quedó la manita trabada ahí. Ok, ok, so... I don't know if you completed the exercises yesterday. No sé si ya los completaron los ejercicios de ayer. Yes. Yes. Okay, we're going to check the answers and you let me know if you have the same answers. So, today, as you can see, ahora vamos para la sección 4, clases 10, oh, we still have time. Tenemos tiempo, no para ir corriendo. That's okay. All right, so the answers, as you can see here, aquí tienen las respuestas para que las comparen. La primera creo que ya la habíamos hecho ayer, ¿verdad? It says, look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is me. Hasta ahí habíamos hecho, ¿verdad? No sé si completaron los demás en casa. Acá sería... Ming, where is he from? He is from China. And then the next conversation, Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How old is she? She's 28 years old. No sé si así tenían las respuestas. Yo lo hice en la plataforma. Oh, excellent. Ajá. It's okay, perfect. And the rest of you? Mm-hmm. ¿Y los demás? Ninguna, me equivoqué. ¿En cuál? ¿Será en esta? What's Istanbul like? Or what? No. No. En la tercera fue donde dice hi Joe, how are you? Porque yo puse que, o sea, no le encontraba lógico como preguntarle que cómo estaba, porque después me decía que estaba bien, pero hablaba de la amiga, entonces como que no mucho. Ajá, es que son dos ideas ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, a veces eso sucede. Porque yo le puse who's that. Pero no sé. Ah, okay, but that's okay. Solo una y todo el resto estaba bien. So it's okay. A veces hay ejercicios que tienden a confundirse. No worry. Okay. For the next class is adjectives. And this is the end of the section number 3. Okay, there is a video there. En el video solo se muestra cómo utilizar los adjetivos. Utilizamos adjetivos para describir, ¿verdad? Estos son algunos ejercicios que, adjetivos, perdón, para describir personas. Para algunos que ya vieron el video, me imagino que ya practicaron pronunciación y si no, pues podemos practicar acá. Let's repeat. Pretty. 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 Handsome. Good looking. Good looking. Good looking. Talkative. 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 Quiet. 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 Funny. 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 Serious. 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 Shy. 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 Short. Shy.
Short. Tall. 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 Friendly. Friendly. Heavy. 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 Thin. 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 Ajá, como Z. Acuérdense que el sonido TH suena como Z. Thin. Thin. All right, so about the meaning, para hablar del significado, remember that pretty es para referirse a una mujer bonita, ¿verdad? Pretty, bonita. Pero para hombre, para decir que un hombre es guapo, decimos handsome. Okay? Handsome. 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 Ajá, para decir que un hombre es guapo. Ok, pretty, mujer bonita. Ok, hombre sería handsome. Y luego, para ambos, por eso tenemos acá el sí y señala a los dos la letter C, it's good looking. Son bien parecidos, se miran bien, lucen bien. Ese se puede utilizar para él y para ella, good looking. Ok, solo recordemos pretty, solo para mujer. Handsome, solo hombre. Y good looking puede ser para ambos. Good looking. Now, talkative. What is talkative? Talkative es alguien que le gusta hablar bastante. Talkative. Quiet es una persona callada. Quiet. Quiet. Funny es una persona divertida. Funny. And the opposite is serious. Alguien serio, ¿verdad? Serious. Now this one, letter H, is shy. This one. Shy. Es una persona tímida. Shy. Penosa, tímida, shy. Ok, short es para referirse a la estatura, una persona baja. Short. Like him. Short. Then we have tall. Es una persona alta. Friendly es alguien muy amigable. Heavy es para decir que alguien está gordito. Normalmente se usa heavy porque fat es un poco grosera la palabra, decir fat. Entonces es mejor decir heavy cuando alguien está gordito, heavy. Heavy. In the opposite, lo opuesto, una persona delgada es thin. Ahí pues pueden ir tomando pictures. Y luego tenemos otro. No sé si puedo pasar ya a la siguiente slide. Sí. Ok, eso que acabo de mostrarles es lo que está en la plataforma. Ustedes saben, hay muchas más formas de describir, ¿verdad? Una persona que es muy ansiosa, es anxious. Anxious. Naughty. Naughty es una persona traviesa, ajá, que le gusta estar haciendo travesuras, naughty. Yeah. Stubborn es una persona obstinada, stubborn, stubborn. Que es obstinado, así como los viejitos, vea que le está diciendo, no, si el café es café, y él dice, no, es que no es café, es cualquier otra cosa, es blanco. Aunque esté viendo que efectivamente el color es café, ellos dicen es blanco y nadie lo sabe, no lo pueden sacar de ahí, es stubborn, una persona obstinada. Oh. Impatient, impaciente. Now, sensitive es una persona sensible que fácilmente llora por todo, ¿verdad? Sensitive. Intelligent, well, ya sabemos, ¿verdad? And then we have nice, es una persona con una bonita forma de ser, nice, bonito, bonita. Nervous, una persona nerviosa. Emotional, es igual, ¿verdad? Puede ponerse triste, alegre fácilmente. Bad tempered es una persona con mal temperamento. Mean es una persona mezquina. Mean. Persona mezquina, mala. Mean. Mean. Distracted. Alguien distraído. Dishonest. Deshonesto. Rude. Le decimos a alguien cuando es grosero o grosera. Rude. Discreet es discreto.
crazy, yeah, una persona loca. Yeah. Untidy es una persona desordenada, ¿verdad? De sucia, desordenada. Untidy. Untidy. Now, cheeky, when you refer to someone is cheeky, es impertinente o contestón. Cheeky. Cheerful es una persona muy alegre, jovial, cheerful. Energetic, alguien con mucha energía. Optimistic es alguien muy optimista. Y lo opuesto es pessimistic. Pessimistic. Unpleasant es alguien desagradable. Unpleasant. Talkative es alguien que le gusta hablar mucho. Calm es alguien calmado. Passionate es una persona que es muy apasionada. Y proud es una persona orgullosa. Proud. Uh-huh. Yeah. Okay. When this, cuando describimos personas, utilizamos el verbo to be. Y en la plataforma se les pide que hagan un ejercicio en la discussion forum. Y por eso les puse un poco más de vocabulario. Por ejemplo, podemos decir, my best friend is very sensitive. Mi amiga es muy sensible. Talkative, le gusta hablar mucho. And what else? My best friend is very sensitive, talkative, and nice. Ella es muy buena persona, right? So remember that there are many things that you can say about a person, right? Podemos decir muchas cosas buenas o malas acerca de una persona. Lo ideal es que si usted va a postear algo ahí sea positivo, ¿verdad? Okay. Igual usted puede poner acerca de usted, I am, yo soy, I am shy, soy tímido o tímida, etcétera, right? Se puede describir a usted, a otras personas, y para eso también utilizamos el verbo to be. No sé si hay preguntas hasta acá. Teacher. Yes. Con respecto al, a la conversación que teníamos ayer, donde hablaba he's very smart too, decía que era very, o sea, muy inteligente. Entonces, viendo ahorita las imágenes o los adjetivos que también está intelligent, ¿cuál sería la diferencia? Okay, so you can say intelligent or you can say smart. No, there is no difference. No hay diferencia. Puede usar cualquiera de los dos, intelligent or smart. Normalmente, es intelligent no lo utilizamos para dispositivos. Como decir que un teléfono es inteligente, decimos smartphone, pero no decimos intelligent. Pero si nos referimos a una persona, podemos usar cualquiera de los dos, intelligent o smart, y el significado es el mismo. Okay. Pero a un dispositivo así no le podemos decir, o sea, se entendería. Si usted dice intelligent phone, le van a entender, solo que no es como correcto o común. Ajá. Solo común es decir smart phone, right? Y así con los dispositivos. Ya con dispositivos, utilizar smart. Con persona, intelligent or smart, es lo mismo. Okay, thank you. Okay. Teacher. Yes. El adjetivo chiqui, que se le da en este caso a una persona que usted decía, como que hace berrinche, ¿verdad? Sí. Es como un niño malcriado, digamos. Es malcriado, ajá, alguien malcriado, sí. Impertinente, contestón. ¿Y en el caso de mí? Mí persona... se refiere más a una persona mala, mezquina. Una tóxica. Ajá, sí, una persona mezquina, mala, que le gusta andar haciendo mal a la demás gente. Es un mean. Mm-hmm. Okay, thank you. Yes. Any other question?
Yeah, the important thing is to practice, porque si le preguntan cómo es, what is your best friend like, cómo es tu mejor amiga, o what are you like, cómo eres tú, cómo te describirías, entonces empezamos con que, ay, cómo soy. Entonces esa falta de vocabulario, ¿verdad? Por eso les traje un poquito más de vocabulario acá, para que ustedes puedan decir, I am intelligent, I'm a nice person, I am bad tempered, energetic. See, you have more vocabulary. Entre más vocabulario tiene, es mejor. Okay, so if si no hay más preguntas, continuamos. Continuation. Yes. No questions? Okay, that was the end of section 3, so we can continue now with section number 4. And for section number 4, we have clothes vocabulary. Okay, that is for section number 4. En la sección 4 empieza con un video en la 4.1 que es clothes vocabulary. And it's divided by 2. We have clothes for work and clothes for leisure. Okay, ropa que se usa para ir a trabajar y ropa que se utiliza para el tiempo de ocio, el tiempo libre, clothes for leisure. Leisure. Okay, and we can repeat here and check the vocabulary, and then if you have any question, you can ask. Let's repeat. Tie. 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 Shirt. 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 Belt. 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 Jacket. 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 Pants. 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 Suit. 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 Coat. Coat. Shoes. 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 Scarf. Scarf. Blouse. Blouse. Skirt. Skirt. Shirt. High heels. High heels. High heels. Raincoat. 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 Dress. Dress. Now, clothes for leisure. Hat. For leisure. Hat. Hat. Gloves. Gloves. Sweater. Sweater. Boots. 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 Cap. Boots. Cap. T-shirt. T-shirt. Shirt. 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 Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. 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 Swimsuits. 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 Okay, very nice. Okay, here, no sé si hay alguna pregunta con el vocabulario, or it's very clear. Este, con lo de los zapatos, de estar en la casa, sneaker, me sonó como conocido como en un chocolate. Ah, sí, y se escribe igualito que los chocolates, sneakers. Sneaker. ¿O no? Pues con I. Ah, no sé, no, pero no se, sí, se pronuncia igual. La escritura no estoy segura. Pero sí, la pronunciación es igual. Sneaker. Carlos. Sí, teacher. Cuando dice jacket y pants, veo que está con un tipo corchete que es suit. ¿Qué significa esa palabra? Ok. Exacto. Qué buena pregunta, Carlos. Para allá iba. Como podemos decirlo por separado, jacket y luego pants. O podemos usar la palabra suit. Cuando decimos suit, es conjunto de traje, el conjunto, las dos cosas, chaqueta y pantalón, que son, hacen un conjunto, son del mismo color, ¿verdad? Nosotros en español le llamamos conjunto o traje. Cuando mencionamos ya el conjunto no separado, se llama suit. Y ahí vamos a fijarnos y a tener cuidado con la pronunciación, porque la palabra se escribe es así, suit. Y tiene, si usted pronuncia suite, se está refiriendo a una habitación. Y si se pronuncia suit,
estamos refiriéndonos sí. al conjunto. La escritura es la misma, pero la pronunciación cambia el significado. Si usted lo pronuncia suite, significa una habitación, habitación de hotel, una suite, right? Y si pronuncia suit, nos estamos refiriendo al conjunto, al traje de vestir. Otra manita por ahí, Víctor, veo que levantó la mano. Este, gorro y sombrero, lo mismo se escribe. Es igual, sí, es gorro, sombrero, hat. Cap, ese sí es gorra, la cachucha es cap, con C, C-A-P, cap, cachucha. Cap. Pero gorro o sombrero es hat. 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 Ya, cachucha sí es diferente, es cap. Mario. Con respecto, respecto a los sneakers, son como zapatos casuales o tenis. ¿Cómo lo pudiéramos traducir eso? Los sneakers lo podemos traducir como zapatillas, pero no es como, es tenis. Como un tipo tenis, pero no es como para hacer deporte. Son zapatillas. Ok. Ok, Gabriela. Respecto al traje, ¿se puede utilizar para hombre y para mujer suit? Sí. Ok. Jonathan. Sí, teacher, donde dice sock, ¿se pronuncia así o así, y qué quiere sock. Decir? Porque sock son calcetines. Sock. O medias o medias y socks. Igual. Sí. Ok. Medias refiriéndonos a siempre al calcetín, ¿verdad? Porque las medias que usamos las mujeres, esas son pantyhose. Okay. Janet. Miss, este vocabulario. De que más que todo es de ropa y calzado, lo vamos a tener puesto en la plataforma. Sí, este de hecho ahí está el video, les aparece en la sección 4.1. Uh-huh. Pero usted le puede tomar una fotito aquí, pero igual aparece en la plataforma, en el video es 4.1. Que no se ve muy bien. Ah, ok. Si siente que se ve mejor acá, le puede tomar una captura. No, aquí no, la foto no se captan bien las... Ah, en la foto, sí, en la sí. plataforma está, en el video. Ok, thank you. Ok, quiero ver quién más, Alexis. ¿Cómo es la pronunciación de la falda? Skirt. Skirt. Ajá, skirt. 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 Yes, excellent, skirt. Good, thank you. ¿Y pajama? Pajamas. Pajamas. ¿Tal y como se escribe? Pajamas. 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 Okay. ¿Y impremiable? Janet. Tengo la manita de Janet levantada. Ya bajé la mano, Miss. Ah, ok, ok. Me parecía todavía por ahí. Ok, de so remember, the vocabulary está en el video 4.1. Eso lo pueden practicar pronunciación, pueden ver el video, and that's it. Ok, moving on. Vamos a movernos acá. Ok, for that, it is good to know also colors and conversation is in the video in the platform. Tenemos otro video en la plataforma donde vamos a ver el vocabulario de colores y la conversación. It's a disaster. Les voy a poner ese video. And that is just remind. Okay, I'm going to go to course because luego está el examen que no sé si ya lo hicieron. Okay, section 4. En la sección 4 van a encontrar lo que les estaba diciendo. El 4.1 es el closed vocabulary. Ahí tienen
el video del vocabulario de la ropa, donde pueden practicar pronunciación, pueden ver el video y escribir sus propias oraciones. Miss, ¿el examen aparece en cuál sección? ¿En la 4? No, después de la 3. Ah, son las... Solo le da aquí donde dice siguiente. Y al terminar la sección 3, si usted le sigue dando siguiente, 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 ahí es donde le va a aparecer el examen. Ahí dice midterm exam. Ah, ok. Sí, son quizás las donde aparecen varios como espacios para rellenar y ir contestando, como 5 o 6. Sí, se los voy a poner ahorita acá para que vean. ¿Cómo le estoy diciendo que aparece? No sé, Mirna tiene una pregunta en lo que esta cosilla carga. Está un poco lento. Dígame, sí, fíjese, Mirna. Que me enviaron, buenas noches. Buenas noches. Me enviaron un mensaje este día diciéndome que no iba al día con las asignaciones. Y no sé en qué momento me perdí porque he ido haciendo las cosas, entonces... No sé cómo va mi proceso porque no me gusta ir mal. ¿En qué sección está trabajando? ¿Ya terminó todos los ejercicios de la 3? Es que ese es el detalle porque supuestamente esta es la semana 3 o estoy perdida. Porque... Es que lo que pasa es que acuérdese que son 5 secciones y son 4 semanas de clase. Entonces sí, ya tendría que tener finalizada la 3. Pues ahí está el problema porque no he hecho de la 3, entonces sí, la igual 3. Venía del trabajo, estoy viniendo tarde, entonces me quedé yo, ¿qué pasó aquí? No le pregunto una noche a Flor, dime, para ver qué pasó. Sí, hay que terminar. Como no estuve el viernes y creo que eso me atrasé. Sí, ya tiene que, y cualquier cosa y me escribe para cualquier ejercicio que necesite ayuda, pero sí, los de la 3 ya tienen que estar terminados. Ah, ok, muchas gracias. Ok, con lo del examen, si se fijan, aquí estoy en la sección 3, ¿verdad? Ya estamos en el 3.14, el knowledge check. Si le doy aquí siguiente, vamos a esperar que cargue. Y me va a llevar, aquí ya va a cambiar. Y ya ahora dice listening, y aquí arriba, si ustedes se fijan en la pestaña de arriba, ya dice midterm. Ya estamos en el examen. Todo esto hay que completarlo, es el examen. Ahí solo termina el ejercicio, le da siguiente, 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 siguiente. Y hasta que termine todos esos ejercicios, significa que ya terminó el midterm. Aquí también dice midterm. Estamos en el examen ya. Y asimismo, el final les aparece después de la sección 5. Ustedes le siguen dando... Terminan la sección 5 y le dan siguiente. Lo que aparece ahí es el examen final. Okay. Vamos. Okay, the video that I was going to show you is this one, the conversation, and we have the colors vocabulary, and that's what we are going to check right now. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue,
purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, so as you could see, the topic is basically the colors, and you had the chance to practice the colors. It's very easy, right? So basic colors. Son colores básicos. Ahora si queremos decir un verde suave, solo le vamos agregando light cuando el color es suave. Light green, si es celeste o un azul claro. Light blue. And like that. Okay. And then you had this conversation. Luego teníamos esta conversación, ¿verdad? Yes. Okay, so we can practice this conversation. Let's repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It is a light blue blouse. Is it yours? It is yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. No, it's not mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Oh no! Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Here is the problem. Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. Oh, they are mine. Sorry. Okay, do you have any question about vocabulary? Okay, Carlos. Sí, teacher, donde dice, no, it's not my, bueno, pero al final termina con la palabra disaster. ¿Qué significa esa palabra? ¿Mine o disaster? Disaster. Desastre. Desastre. Okay. Parece que se les mezcló un jeans nuevo y les cambió todo el color de la ropa blanca y ahora toda es celeste. That is the disaster. Okay, any other question? My es mío. Exacto. Okay. Ya vamos para allá. Vamos a aprender cuándo decir my y cuándo decir mine. Okay. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No, teacher. Okay. No more questions, so we can take a picture of the conversation so you can practice it with your classmate. Yes. Okay. Are you ready? Yes. Okay, yes. I'm going to create the sections so you can practice with your classmates. Okay. Okay, practice the conversation. Remember to take turns
tienen que turnarse para que todos practiquen en click join o unirse. Ok, ahí sí, ya veo que ya se están uniendo algunos. Bueno, tendría que desconectarme para buscar la pantalla. Oh, ya se las puse ahí. Eso. Ok. Eso, gracias. Ok. Ok. ¿Quién la hace de? ¿Oscar o Alexi? Como sea. ¿Quién quiere iniciar? Ok. Empieza entonces. Great. All clothes are dry. Where is my new blouse? What color is this? It's white. Here I like blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Why isn't night is a disaster? Oh no, all our clothes are light blue. Here, the problem is this. New blue jean walls, jean are this. Oh dear, my sorry. Okay. ¿Quién sigue? Yo. Ajá. Y usted responde ahí. Después... Ajá, usted sería. Yo soy Julie. Ajá. Okay. ¿Quién soy yo? Pat. Pat. Okay. Great. Out closet at Brie. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here a light blue blouse. It is yours. No, it's not. My why it's my. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. New blue jeans. What jeans are this? Oh, they're my, sorry. Okay, you did it very good. Just remember, solo recordemos acá es blouse. Ah, blouse. Oh, uh-huh, blouse. Blouse. Y luego el... ¿Dónde está? ¿De quién? Whose. Ah, aquí está. Whose. 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 Ajá. Whose. Whose. Ajá. Whose jeans are these? Whose. Yes. Whose. Excellent. Whose. Y aquí, remember, blouse. Blouse. Yes. Okay. So, thank you. I'm going to go to another group. Continue practicing. I'll check another group. Okay. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. A disaster. Hola. 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 ¿No se escucha mi parte? Hola, creo que aún le falta otro pedazo todavía. Ok. Porque solo dijo, no, it's not mine. Ok, voy. No, it's not mine. Why is
mine is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. Here is this new blue jeans. What jeans are these? Oh, they're mine. Sorry. Okay. Ahora terminan ustedes. You're doing a very good job. Están haciéndolo muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Sí, yes. Es, teacher. Okay, yes, teacher. It's just with the word, con esta palabra, es como out. Blouse. Blouse. Y en la expresión, oh, they are mine's, sorry, esa UH, ¿cómo se pronuncia? Okay. Yes. Y la otra es esta, whose jeans are these? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay, excellent. Yeah. Continue practicing. Thank you so much. Okay. Here is the problem. It is new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they're mine. Sorry. Okay. ¿Usted quiere que comience Kevin? Vaya. Ya no. ¿Todavía no? No, todavía no. Si quiere, comience usted, Kevin. Luego sigo yo y luego Mirti. Vaya, dice, ok. Great. Our closet are right. Where is my new blues? What color it is? Mirti? It's line. Here is a light blue blues. It is yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It is a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here is a problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they're my. Sorry. Okay. Mirti, comienza usted si gusta. Ah, okay. Green, our clothes are dying. What is my new blues? What color it is? It is white. It is light blue blouse. It is yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It is a disaster. Oh no, your clothes are light blue? Here is the problem. No, pardon. Here is the problem. Is this night blue cheese? Whose cheese are these? Oh, they're mine. Sorry. Okay, I said you did it a very nice job. Only remember it is blouse. Like blouse. Yes. And this is whose. Perdón, no puede pronunciar esa frase porque justo eso estábamos hablando, que no, como here lo sentíamos como trabalengua. Esta, here's a light blue blouse. Ah, ok. ¿Y la here's a light blue blouse. Excelente, ahí lo escuché muy bien. Here's a light blue blouse. Excelente, ok. Y la última, la de penúltima dice. La penúltima. Here's a problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are these? Okay, so hay que ir haciendo como estas pausas pequeñas donde vemos el punto, ¿verdad? Aquí sí, decimos, sí. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are these? Okay. Whose jeans are these? Whose jeans are these? Whose jeans are these? Whose jeans are these? Yes, exactly right. Excellent. Okay, so is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? A veces, por ejemplo, depende el verbo. Por ejemplo, dice, oh no,
All our clothes are light blue. Así como se unen de las palabras casi. Por ejemplo. Yes, uh-huh. So you have all, to, sí, las tienen que ir como poniendo juntas. Porque all our clothes are light blue. All our clothes. Sí, se all va. All our clothes. Viendo. Okay. Yes. Okay. Esa es la duda que tenía. Okay, so I'm going to check another group and then I can. Okay. Okay. Okay, I see most of you are back again in the main section. Veo que ya la mayoría están de regreso en la sección principal. Hicieron un excelente trabajo con la pronunciación. No pude ir a todos los grupos, pero más que todo, hablábamos de dos palabras que era básicamente blouse y whose. Right? Who's. Ajá. Son las que como que dan un poquito de... En las secciones que logré ver, esas eran las dos palabritas que tocaba que revisar la pronunciación. And remember that this is in the platform. Como pueden ver, ya estamos casi a la mitad de la sección 4. Y estamos que nos faltan todavía 6 clases y ya solo nos queda la sección 5. Y la mitad de la 4. Entonces, si pueden ponerse a trabajar en la 4, excelente. Y no sé si tienen algún tema que sientan que se les ha hecho difícil, que quisieran algún repaso. Yo los veo que van bien, pero si sienten así como que quisieran una clase de repaso, la puedo programar. ¿No? Miss. Uh-huh. Habla Janet. Yo estuve viendo todos los que dice los MIMS, ¿cómo es que se dice? Los pequeños exámenes como de repaso de todas las lecciones. Ah, so, no sé si se refiere a estos, los knowledge check. Sí, pero hay una que van todos incluidos. Y usted lo puso. Ah, ese es el examen, ese es el examen del midterm. Ajá, ese es el examen en sí, entonces. Sí, ese es el midterm, porque son dos. Es el midterm y es el final, son dos. Entonces hay que avanzar en ese. Sí, para ya poder. Tiene que estar hecho, sí. Ya tiene que estar hecho. Sí, ese al terminar la sección 3 hay que hacer ese. Bueno, que es la son todo lo que hemos visto, ¿verdad? Atrás. Sí. Ahí en el midterm está lo que se ha visto en la sección 1, sección 2 y sección 3. Ok. Thank you. You're welcome. Manuel, ¿tiene pregunta? Sí, usted preguntaba en qué, si teníamos problemas en alguna de las clases o algo que nos necesitábamos refuerzos. Y sí, yo siento que se me complica un poco en los W questions. WH ajá. Questions. Okay. Ahí siento que perfecto. Se me ha dificultado un poco más la. Ok. Gracias. Bueno, ya tomé notas. ¿Alguien más? Yo, Miss, también. ¿Sí? Janet. ¿Sí, Janet? También igual que Manuel. Ok. Yo digo que sí, teacher. Igual, en las WH questions. Yes. Ok. Sí.
Bueno, que todo a la hora de usar el like un poquito, este, se complica un poquito. Uh-huh. A la hora de ocupar el like, ¿verdad? Porque no siempre, por ejemplo, en unos ejercicios que estaban, por ejemplo, por decirles una pregunta, what do you like, ¿verdad? Entonces, y preguntitas así con esa palabra, siento yo que un poquito me siento confuso. Un poco perdido, entonces para poder ocuparla mejor, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguien más? Yo, Miss Jessica. Okay, Jessica, dígame, Jessica. Yo es con respecto a los midterms que yo ya empecé a hacer, bueno, ya hice el primero y el segundo, pero como ahí dice, hay que escuchar unas conversaciones, ¿verdad? Para responder. Específicamente en el 2. Entonces, en el 2, la pregunta es si es fun, divertido o serio. Pero al escuchar la conversación, no sé si es un sinónimo, la palabra very handsome es sinónimo de serio. No, very handsome es muy guapo. Entonces, para mí, ¿verdad? En esa respuesta que da la conversación, no me responde las dos preguntas que hace, si es funny o serious. O sea, no dice el diálogo serious. Sí menciona funny, pero no serious. Y la respuesta es serious. Sí, no se escucha bien, Miss. De verdad que en los audios, no, esa misma pregunta que está diciendo Jessica, yo también tuve problema porque no lo escuché bien que dijera sí. Ok, perfecto. ¿Pero ya lograron resolver eso con la pregunta? Sí, yo la resolví, Miss, porque me había salido primero mala la respuesta, ¿verdad? Pero por default, pues la otra opción era Sirius y por eso la respondí, pero realmente el diálogo no lo alcanzo a escuchar, o sea, si realmente menciona Sirius. Sí, lo voy a mencionar para ver si hay algo que se pueda hacer para mejorarlo. Si el audio no es muy claro, tal vez se puedan volver a subir. Pero sí lo voy a sugerir. Y cualquier problema que tengan así, igual pueden escribirme para poder ayudarles. Acuérdense que hay maneras de, quiero ver, midterm exam, aquí tengo un listening. Cuando sea así, a veces ayuda mejor descargarlo. No sé si intentaron descargar el audio. Porque el dispositivo no me da para oírlo directamente, tengo que descargarlo previo. Y aún descargándolo se oía feo. Es que no, en ningún momento escuché la palabra Sirius. Uh-huh. Teacher, yo creo que ahí porque como que le preguntaba si él es divertido, entonces la persona solo le contesta que no es divertido. Entonces yo creo que ahí solo es como, bueno, si no es divertido, entonces es serio. Ajá, o sea, no hay que irlo asumiendo, ajá, como analizarlo. No es que le dé la respuesta, sino que solo la conversación es así. Eso suele pasar, que hay que uno como que no está exactamente la palabra, sino que hay que como asumir. Ok, sí, eso debió ser. Así es. Okay, so if there are no more questions, vamos a parar aquí. So acuérdense que ya estamos a la mitad de la sección 4. Mañana pues vamos a seguir y vamos a ejercitar con eso del mine y cómo usar, cuándo usar my y cuándo mine y los demás possessives. Eso es para mañana. So traten de no faltar porque ese tema sí es un poquito, lo vamos a practicar mucho. Okay. No questions? Thank you, teacher. Thank you. Good night. 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 Good night.